Mariano Rajoy declarará como testigo por el caso Gürtel. Así lo ha decidido el tribunal que juzga la primera época de la trama. Una trama aparentemente muy compleja, pero con un mecanismo muy simple. Pagos a políticos a cambio de contratos ventajosos. El sumario del caso Púnica revela un presunto tráfico de influencias con el que todos salían beneficiados. Si hay que firmar una modificación o lo que sea, me lo dices. Yo cobro, tú cobras, él cobra, nosotros cobramos, vosotros cobráis, ellos cobran. ¿Qué tal? Tocándome los cojones, que para eso me hice diputado. La Audiencia Nacional habla textualmente de detestar actitudes corruptas con las que los implicados obtenían grandes sumas de dinero. La semana pasada era el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Hoy declara en los juzgados por un presunto caso de corrupción que afecta a toda la cúpula del partido a nivel local. El tesorero del PP, en libertad e imputado por la trama Gürtel, ha declarado desde Madrid y por videoconferencia ante el juez del caso Palma Arena, José Castro. Bárcenas ha admitido el pago en B, aunque no ha recordado a qué empresarios realizó esos pagos ni por qué cuantía. Matas se enfrenta a partir de hoy al primer juicio por presunta corrupción en el llamado caso Palma Arena. Se enfrenta a una pena de 8 años y medio de cárcel por supuestos pagos fraudulentos con fondos públicos. Imputada Lourdes Cabero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunto blanqueo de capitales en la compra de su ático en Estepona, en Málaga. El juez Velasco ha decidido enviar a 5 de los 13 detenidos a prisión de forma incondicional. A cambio de las adjudicaciones, los directivos de Acuamed recibían presuntamente sobornos en especie, pero también se cree que dinero. En los registros se encontraron 150.000 euros en billetes de 500. Para cada español nos cuesta anualmente la corrupción 500 euros por persona, una cifra que no para de aumentar, porque cada vez hay más corrupción. Se estima que al mes se destapan cerca de 10 nuevos casos de corrupción y eso evidentemente afecta a nuestro bolsillo, sobre todo porque es corrupción en obra pública, sobre costes que ustedes y nosotros tenemos que pagar.